quien nos trae, Señor, tú quien nos guarda de todo mal, de todo peligro. Tu ángel viene con nosotros, Señor, acampando a nuestro lado, bendiciendo nuestras vidas. Hemos venido, Señor, buscando de ti en esta tarde. Hemos venido tal como somos, nada ocultamos. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú eres el único y solo Dios. Y a ti te adoramos, Señor, a ti te alabamos. Estamos confiando en ti en esta tarde, bondadoso Padre. Tú nos has traído a este lugar para hablarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para bendecir nuestras vidas. Deseamos que bendigas a tus hijos que vienen en camino aún. Señor, tu ángel venga con ellos, guardándolos del peligro, del mal. Señor, que ellos también entren gozosos por estas puertas. Que ellos también, Señor, como nosotros hemos entrado, puedan entrar gozosos y estemos todos unánimes, reunidos a tu alrededor. También los que no pueden venir esta tarde, nos acordamos de ellos en esta oración para que sean grandemente bendecidos. Donde quiera que estén, se puedan mantener clamando, tirando de ti, Señor. Si están en su trabajo, si están en sus casas, puedan buscar un lugarcito donde arrodillarse, donde poder tener un culto familiar. Tu gracia sea con cada uno de nuestros hermanos a través del mundo, Señor. Aquellos que verán este culto, el Señor los bendiga grandemente. Donde quiera que estén, donde quiera que vayan, el Señor bendiga sus almas. Es nuestro deseo. Bendice a tu siervo, nuestro pastor, Señor, en esta tarde. Ayúdale, dale de tu gracia en la predicación de tu palabra. Señor, bendice a los diáconos en el puesto del deber, a los sugieres, a los síndicos, y todos y cada uno de nosotros estamos aquí, Señor, solamente confiando en ti. Y nosotros te adoraremos, te alabaremos, bendeciremos tu precioso nombre. Y todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, lo haremos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito es su nombre. Digno de loor, vamos a decir. Digno de loor, digno de loor, es tu nombre, oh mi Señor. Gloria a
Nuestro medio, Él lo prometió y Él cumple lo que promete. Gloria a Dios para siempre, para adorarle, para alabarle, para bendecir su precioso nombre, es que estamos reunidos en este lugar. Gloria a Dios, eres digno, eres digno, eres digno, Señor. Yeah.
bendito es tu nombre, Señor. Tú eres digno, el único digno de recibir todo honor y gloria, toda nuestra alabanza. Tú eres el creador de todas las cosas, del universo entero, Señor. Tú nos has creado. Para que te alabemos, bondadoso Señor. Y aquí estamos, Señor, adorando, alabando, bendiciendo, exaltando el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único y solo Dios, el soberano, el Alfa, la Omega, el principio y el fin, el primero y el último, la estrella resplandeciente de la mañana, la rosa del valle de Sharón. Tú eres el único y solo Dios, y en ti confiamos, Señor, y a ti te adoramos, bondadoso Padre. Gracias por este tiempo precioso que nos das para vivirlo, Señor. Estamos contentos, estamos muy agradecidos. Es un gran tiempo para cada uno de nosotros estar reunidos a tu alrededor, gozándonos en tu presencia, tu gloriosa presencia. Recibe nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor. Recibe también los diezmos, las ofrendas que tu pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. Tú eres el Dios del cielo, quien nos da todas las cosas. Tú eres quien nos suple en nuestra necesidad. Tú eres el único que nos guarda del mal, del peligro. Tú eres nuestro sanador. Tú eres quien nos alimenta. Tú eres quien nos calza, nos viste. Señor, tu bondad no tiene límites hacia nuestras vidas. Gracias, Padre amado. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, estoy cantando alegre en el camino. Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad.
Aleluya. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por su gran amor, por su bondad. Él nos ha traído esta tarde. Él nos ha ayudado a llegar acá. Algunos andamos un poco enfermos, pero la gracia del Señor nos sostiene a cada uno de nosotros. Él es el gran sanador. Él es nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Gloria a Dios para siempre. Y dice la nota: saludo a la novia de Jesucristo. El motivo de esta nota es para darle infinitas gracias al Dios de la gloria por haberme ayudado en un juicio, ya que siempre estuvo en mí decir la verdad. Por eso Dios se paró de mi lado durante un año que fui investigado y acusado laboralmente, acoso. Está mal escrita esa palabra. Laboralmente, por una educadora, en la cual siempre le pedí a mi Dios que me ayudara en todo. Y así fue. Dios parándose por mí, ya que esta educadora renunció por su propia voluntad. Solo Dios sabe hacer las cosas perfectas. Por eso le doy gracias a mi Dios por todo su amor que ha tenido conmigo. A Dios sea honra y gloria. Su hermana Débora Álvarez Vera. Dios, el Señor Jesucristo, le damos gracias a Él. Gloria a Dios. Gracias porque se ha parado del lado de nuestra hermana. Gracias al Dios del cielo. Él es nuestra ayuda. Gloria a Dios. Quisiera pedir el ungimiento con aceite para mí. Tengo muchas angustias y penas por problemas familiares, para que el Señor me oriente. Amén. Patricia dice, gracias. ¿Puede pasar? ¿Quién escribió esta nota? Ruego la oración por mi esposa, que el día de hoy por su salud. Arrodíllese, por favor, ahí. Amén, Rey. Hermano Peña. Ruego la oración por mi esposa, que el día de hoy por su salud no tuvo la fuerza para poderse congregar, y cuánta tristeza para mí no poder ayudarla. No tengo el poder para hacerlo. Amén. Esperando que el Señor tenga misericordia y la sane y le restaure su salud. Amén. Hermano Abraham Gajardo. Y esas son las notas, mis hermanos. Dios nos bendiga. El Señor es el gran sanador. Nos ponemos de pie. Muy reverente, cerramos nuestros ojos. El Señor estará haciendo sanidad, liberación. Padre Celestial, aquí estamos ante tu presencia, sabiendo que tú estás aquí, Padre. Señor, agradecemos la oportunidad que tú nos das de tenerte a ti como nuestro Dios, como nuestro Señor, pero también como un gran Dios sanador. Y por eso que ha pasado esta dama, Señor, hasta este lugar, porque ella viene creyendo en ese Dios sanador. Nosotros como hombre podemos orar por ella, Señor, y cumplir una primera parte, pero el que hace la obra eres tú, Señor. Así que, Padre Celestial, conforme tu palabra, Señor, yo ahora depositaré este aceite sobre la mollera de nuestra hermana, Señor, confiando en que tú harás la obra, Señor, y todo demonio que la está atormentando, Señor, con la autoridad que nos da tu palabra, reprendemos fuera, Señor, y la declaramos sana y libre para tu gloria. Que ella ahora pueda mantenerse creyendo, Señor, que ella ahora pueda mantenerse confiando en ti, de que tú la harás libre, Señor. Porque tú eres un Dios real y verdadero, Señor. Así que en eso confiamos, en eso descansamos, Señor, dándote toda honra y gloria a ti, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor Jesucristo, aquí está nuestra hermana María también, Señor, que ha pasado hasta este altar. Y si ella ha pasado, Padre, es porque también está creyendo en ti. Así que, maravilloso Dios, desconociendo qué es lo que pasa por su vida, Señor, pero sí sabiendo que tú todo lo sabes, oramos por nuestra hermana y reprendemos todo espíritu, todo demonio que la atormenta, Señor. La declaramos sana para tu gloria, creyendo en tus promesas, Señor, de que tú eres un Dios sanador. Así que mi hermana ahora se ponga de pie creyendo
que ha sido sana, Padre, que ha sido libre para tu gloria, Señor. Gracias, Padre, te damos la gloria y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si usted trajo una petición, no alcanzó a escribir una notita, levante sus brazos al cielo, ríndase. El Señor tiene todo el poder. El Señor es el gran sanador. No hay otro como nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Nuestro Padre Celestial, estamos gozosos, Señor. Este es un buen tiempo para nosotros, el poder venir ante tu presencia, Señor. Muchas gracias, bondadoso Padre. Nos das la vida, tú nos das la salud, tú nos das los medios, Señor, para entrar por estas puertas. Tú nos guardas, Señor, a través del camino, Señor amado. Y aquí están estas puertas abiertas para que podamos entrar. Señor, es un lugar cómodo. Está todo dado para que podamos adorarte con libertad. Hemos alabado tu nombre, Señor, te hemos adorado. Hemos presentado nuestras vidas tal como somos. Nada ocultamos, Señor. A ti nada se te puede ocultar. Tú sabes todas las cosas, Señor amado. Tú tienes todo el poder para restaurar vida, para sanar vidas, Señor, para hacer libre al que está cautivo. Padre amado, te damos gracias por nuestra hermana Débora, que durante un año se mantuvo en ese juicio confiando en ti, y tú le has dado la libertad, Señor. Tú, ella se paró por la verdad y tú le diste la libertad. Tú te paraste de su lado. Gracias, bondadoso Padre Celestial. Muchas gracias por ella. Señor, y nuestra hermana, oramos, nuestra hermana Ada, que se ha quedado en casa. Señor, como dice nuestro hermano Abraham, él no tiene la fuerza ni el poder para levantarla, para sanarla. Tú eres el gran sanador, bondadoso Padre, y nosotros en ti confiamos. Por eso estamos de pie en esta hora, Señor, porque nos hemos mantenido confiando en ti. Cuando caemos, tú nos levantas. Cuando nos enfermamos, tú eres nuestro sanador, nuestro pronto auxilio, nuestro socorro, nuestra fortaleza. Señor, aquí hay un pueblo levantando sus brazos en alto, porque en sus vidas hay dificultades, hay enfermedades, hay problemas, hay batallas, hay lucha. Nadie está libre de tener ninguna de estas cosas: pruebas, batallas, lucha, problemas, Señor, caídas, enfermedades. Todo está allí. Este no es un camino de rosas, así hemos sido enseñados, es un camino de espinas. Y solo contigo, Señor, tomados de tu mano, podemos avanzar. Cuando caemos, tú nos levantas. Cuando nos enfermamos, tú nos sanas. Cuando estamos prisioneros, Señor, tú nos haces libre. Tú eres quien abre las puertas, bondadoso Dios. Tú tienes todo el poder. No importa cuántos guardias puedan haber a la puerta, cuántos candados, cuántas cadenas, el ángel del Señor puede abrirlas todas y nadie sentir cuando las abrió. Esa es la pura verdad. Así lo hiciste en los hechos, Señor, en los días, en los hechos del Espíritu Santo. Así te manifestabas a tu pueblo, bondadoso Dios. Los hacías libres cuando eran hechos prisioneros. Señor amado, nosotros añoramos esa libertad. Algunos de nosotros añoramos la sanidad. Señor, deseamos tu ayuda a cada instante de nuestra vida. Te necesitamos, Señor, dentro de nosotros, gobernando nuestras vidas, entronizado en cada uno de nosotros. Señor, queremos sentirte allí, tú dando la orden, Señor, tú cerrando la puerta del libre albedrío y gobernando tú esta barca, Señor amado. Ese es nuestro deseo y lo creemos, Señor. Tú lo has prometido y tú lo harás. Tú no puedes fallar. Así creemos cada uno de nosotros. Por eso venimos cada día de reunión. Es un día de victoria para nuestras vidas.
Señor amado, cada día que pasa, confiamos más en ti. Señor, ahora vamos a entrar a tu palabra preciosa, tu palabra que tiene el poder para cambiarnos a cada uno de nosotros. Tu palabra que es viva y eficaz y corta y penetra, Señor, donde nada más puede entrar. Allí entra tu palabra. Tu palabra corrige, tu palabra discierne, tu palabra enseña, Señor. Tu palabra lo puede hacer todo. Tú eres la palabra, Señor. No hay imposibles para la palabra de Dios. Entonces, en esta tarde, deseamos escuchar, oír esa palabra, que caiga allí a lo profundo de nuestro corazón, desde donde está, hasta donde tú puedes llegar, Señor. Tú tienes todo el poder. Tu palabra puede sacar todo lo que está malo en nosotros, limpiar desde adentro hacia afuera, Señor, todas nuestras avenidas, sacar todo lo que impide en nuestros canales, en nuestras acequias, toda piedra, todo terrón, toda cosa que impide que el agua de tu Espíritu Santo fluya libremente, corra a través de nuestras avenidas. Pero esta tarde puede suceder eso en cada uno de nosotros, que tú hagas una limpieza, Señor, total, a través de nuestros conductos, a través de tu palabra. Queremos que bendigas a tu siervo, Señor, nuestro pastor, que lo uses grandemente, que tome su vida, Señor, y que lo ayudes, Señor, en la predicación de tu palabra. Saca lo que está de más en él, lo que estorbe, Señor, algún impedimento físico, todo lo que moleste, quítalo de él, Señor, y que tú puedas usarlo de una manera grande, gloriosa, para su beneficio, el nuestro, y para todos aquellos que escuchen en algún lugar del mundo esta palabra preciosa que saldrá desde este lugar en esta hora. Señor, en ti confiamos. Deseamos más de tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Confiamos en ti, Padre, y rogamos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, amén, nuestro Redentor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dele usted un gran aplauso al Señor. No debemos ser escasos en adorar. Recibiremos su palabra diciendo: satúrame, Señor, con tu espíritu. ¿No lo desea usted? Amén. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu
veces, Señor, perdonaré. Tantas veces, Señor, perdonaré. Tantas veces, Señor, perdonaré. Yo quiero perdonar, quedarme junto a ti. Tantas veces, Señor, perdonaré. Yo quiero perdonar, quedarme junto a ti. Tantas veces, Señor, para adorarte, por ver que tú has sido grandemente y siempre tú nos has estado cuidando. Te ruego por los hermanos que están enfermos, que he escuchado que nuestra hermana Ada no pudo venir, Señor. Oramos por ella, Señor, oramos por mi esposo también, que estaba muy decaída. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Solamente tú eres nuestro gran sanador. Y sabemos que fuera de ti no hay otro, Señor. Te amamos, Señor. Te damos las gracias. Ayer tuvimos un precioso culto, Señor, de sanidad en nuestro hogar. Así que te amamos, te bendecimos. Todo está en tus manos, Señor. Toda tu gracia, tu maravilla está en nuestras manos. Apareja nuestros corazones. Apareja la madre de nuestra hermana Verónica, que está muy grave también. Nuestra hermana Alicia la ha acompañado. Oramos en fe por ellos, Señor, que seas tú guiándole, guardándole, y en tu gracia tú seas bajando con ellos. Oramos también esta noche, Señor, por la reunión de ministros que ha comenzado hoy día a la mañana. Oramos que ojalá todos los hermanos que han podido perseverar y estar en la reunión sea una gran bendición para ellos. Y nosotros te damos las gracias en esta hora, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos, hermano, a abrir la Biblia en Marcos capítulo 10.
Marcos capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Amén. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes. No digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Te amamos, te bendecimos, te damos las gracias. Y esta noche, Señor, cada hermano, cada hermana que ha venido, tu Espíritu Santo le sea guiándole, guardándole. Y Señor, y seas tú bajando nuestra alma a nuestros corazones, donde quiera que esta palabra esté en esta hora, algún hermano o grupos o iglesias, hermanas que estén conectadas, oramos para que tu Espíritu Santo sea con cada uno de ellos. Y nosotros aquí reunidos, que los podamos todos mantener en una misma mente, en un mismo pensamiento y en un mismo parecer. Te damos gracias. Te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que Dios nos sea ayudándonos. Voy a pedirles que abran el libro Inversiones en el párrafo 11. Ayer en la mañana estuve recibiendo a un pastor de México, del lugar de Veracruz, de nuestro hermano Servando de Jesús Benítez, y le dejó muchos saludos a todos ustedes. También recibí al hermano pastor de Neuquén, nuestro hermano Raúl Muñoz, y también le dejó saludos. Así que esperamos que la gracia del Señor nos ayude a nosotros. También tuvo nuestro hermano, nuestra hermana esposa de nuestro hermano Eleazar ayer, y hoy día también recibimos al hermano, su esposo, que venía regresando del Perú. Así que, y ahora se fueron a las reuniones, y esperando que la gracia del Señor nos sea ayudando a todos. Amén. Hoy día hice la inversión más grande que hemos hecho. Invertimos más o menos 19 kilos de literatura se mandó al África. Y es el lugar más caro que nos ha salido. 174,000 pesos puro envío. Y me decía el hermano Pedro que allá también a ellos les cobran. Así que vamos a orar para que no les salga tan caro. Así que Dios les sea ayudándoles. También un hermanito de la parte noroeste de Chillán, para la cordillera, se contactó, que son como 25, 30 hermanos, y necesitaban literatura, también les mandamos. Así que esperamos que la gracia del Señor les sea ayudándole. Todo esto que ha estado saliendo sea de una gran bendición, mi hermano. Y ahora quisiera esta
esta tarde, si Dios lo permite, si Dios me ayuda, leerle un poco de este mensaje Inversiones. Quería leer Almas Encarceladas hoy. Amén. Estuve tentado a hacerlo, pero no tenía para dárselo inmediatamente. Así que me incliné por este y ojalá sea una gran bendición. Amén. Y ojalá que la ayuntemos. Amén. Pero como Dios está aquí, mi hermano, Dios es el revelador de la palabra. Cada cual que está viniendo está deseando que Dios le revele su palabra. El párrafo 11 dice: yo dije, yo nunca he sanado a alguien en mi vida. Yo creo que eso lo tenemos claro todo. Pero he recibido alguna respuesta directa a la oración porque Jesús lo prometió y yo lo creo. ¿Cuánto lo creen con todos ustedes? Mi hermano Servando tiene 50 años y él llegó con un cáncer que tenía al colon. Llegó a pesar 163 kilos y empezó a orar y Dios lo ayudó, mi hermano, y ahora está como en 110 y sin cáncer. Amén. ¿Cuánto lo creemos, mi hermano? Para Dios no hay nada imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Amén. Por eso que el profeta es bien claro en enfatizar: yo nunca he sanado a alguien en mi vida, pero he recibido alguna respuesta directa a la oración porque Jesús lo prometió. Porque Él dijo: en mi nombre echaréis fuera demonios. Pondrá las manos a los enfermos y sanarán. Yo lo creo. Yo recuerdo la noche que la fotografía de este gran ser, el Espíritu Santo, que de Éxodo 13, 22 creo, o 21, donde la columna de fuego irá delante de ti para guiarte por el camino, y como esa columna de fuego que había estado con Moisés, fue delante de ellos. Y luego, cuando fue manifestado aquí en una persona llamada Jesús, el cual era el Hijo de Dios, y luego Él dijo que salió de Dios y regresó a Dios. Amén. Entonces, después de su regreso, después de la ascensión, ¿cuán grande fue para San Pablo? Antes que él fuera San Pablo, fue derribado. Amén. Ahora, él siendo judío, él de ninguna manera llamaría a eso: Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ven? Pero él sabía que esa era la misma columna de fuego que había seguido su pueblo o guiado su pueblo. Por esa razón, él la llamó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y quién eres? Y él dijo: yo soy Jesús. Amén. Y ahora, en estas últimas horas, al verla regresar a nosotros, y aquella noche cuando fue originalmente fotografiada en Houston, Texas, un ministro bautista estaba discutiendo con el doctor Bosworth, como muchos de ustedes aquí probablemente estuvieron allí, acerca de la sanidad divina, y yo dijo que yo era un sanador divino. El doctor Bess dijo eso, y yo dije: si predicando el evangelio de salvación y creyendo que Jesús sana a los enfermos porque la palabra así lo dice, si eso me haría un sanador divino, haría un hombre que cree en salvación, lo haría un salvador divino. Porque la misma palabra, ven ustedes, Él es Jehová Jiré y Jehová Rafa. Amén. Todos sus nombres compuestos de redención fueron representados en Jesucristo. Y ahí donde fueron expresados y magnificaron lo que Dios era, donde los grandes atributos de Dios antes de que Él fuera Dios, antes que hubiera Dios, es un objeto de adoración. Antes que aún llegara a ser eso,
Él aún era Dios. Amén. Él es eterno. Amén. Y estos atributos estaban en Él. Amén. Y ellos simplemente se manifiestan como siendo un Padre. Amén. Y el Hijo y un Salvador. Amén. Y un Sanador. Amén. Esos son los atributos de Dios manifestándose. Amén. Así que estamos agradecidos que tenemos el privilegio de disfrutar este fino tiempo de compañerismo y la seguridad de nuestra salvación por medio de los atributos de Dios, quien es el Salvador. Amén. Que su nombre sea alabado. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Amén. Ahora vamos a irnos a la página, al párrafo 34. Estamos contentos. Que Dios, ojalá en cada reunión, siga manifestando sus atributos. Amén. 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 El 34. Yo he tenido un pequeño dicho alrededor de los hombres de negocios del Evangelio completo. Algunos de ellos, como sabemos nosotros los ministros, ellos me dicen, oiga, usted es un predicador. Que está haciendo alrededor de esos hombres de negocio. Yo dije, yo soy un hombre de negocios. Y ellos dijeron, ¿en qué tipo de negocio está usted? Yo dije, seguridad de vida eterna. Amén. Ven, no seguro ahora, seguridad. Bendita seguridad. Mío es Jesús. Oh, que anticipo de gloria divina. Heredero de salvación, comprado por Dios, nacido su espíritu, lavado en su sangre. Amén. Y me gustaría, siendo que estos hombres de negocios, y a los hombres de negocios les gusta hablar en términos de negocios, y les quiero decir a los hombres de negocios, a las mujeres de negocios también, que están aquí sentados, quiero tomar este texto primero y llamarlo inversiones. Ahora, casi cualquier persona de negocio se interesa en buenas inversiones seguras. Si usted es un hombre de negocio, pues usted se interesa en eso. Y un hombre de negocio siempre está buscando alguna buena inversión segura. Usted sabe, es una cosa buena que lo hace. Y voy a hablarle esta mañana sobre la mejor inversión que yo conozco. Y quiero que escuchen atentamente sobre inversiones. Ahora, no es una buena póliza en lo absoluto que un hombre de negocio se arriesgue. Después de todo, arriesgarse es apostar. Y apostar está mal. No queremos apostar en nada porque no está bien. Y alguna de estas propuestas de enriquecerse de la noche a la mañana, ustedes saben, alguna gente o algo que ni siquiera está muy bien establecido, pero él les puede presentar algo a ustedes que suena tan bien. Ustedes dirían, oh, qué cosa. Y ustedes simplemente se precipitan a eso. Y cuando lo hacen, cuando menos lo piensan, ustedes mismos se encuentran en bancarrota. Pero si un hombre es un buen hombre de negocios, sensato, él primero debe encontrar un negocio que ha estado establecido y una vieja empresa confiable. Y entonces no es algo bueno que un hombre de negocio guarde su dinero en su bolsillo. Si ustedes guardan su dinero en su bolsillo, no les ganará nada. Pero lo tienen que poner para que produzca en alguna parte, que produzca y luego observen lo que hacen con ello. Ahora, yo creo que esos como que son términos de negocios que nosotros, creo que es una buena lógica que lo pensemos de esa manera. De lo que voy a decir. Y ahora nos damos cuenta de que si ustedes
Tenemos tantos atajos en el mundo hoy y cosas de enriquecerse de la noche a la mañana y surgen aquí y allá. Y tengo un amigo que le acaban de quitar los ahorros de toda su vida en una cosa así que alguien le dijo, invierta su dinero aquí, simplemente esto es. Y el hombre miró el cuadro pintado que estaba delante de él e invirtió sus ahorros de toda la vida en eso y perdió todo lo que él tenía de la noche a la mañana. Amén. Solo en unos pocos días y la empresa cerró y allí se fueron. Ahora un hombre sería muy imprudente al hacer una jugada como esa. Una persona que piensa bien y sólidamente no negociaría en ese tipo de términos, ¿ven? Primero, ustedes deberían investigar la empresa con la que uno va a tratar. Y si la empresa no es buena, no importa cuán buena propuesta le hagan, ustedes no lo harían. Si ustedes son un buen hombre de negocio, ustedes no tomarían tal riesgo como ese de la ganancia de toda la vida para invertir en tal cosa. Y ahora, hablando eso como un paralelo hoy, hay muchas de estas cosas religiosas que han surgido en el último día que son de hacer algo de la noche a la mañana. Y esta noche ustedes son un cantante en un bar y mañana están predicando el evangelio. Yo no me inclino por cosas así. Yo creo que una persona primero tiene que ser probada. Yo creo que allí es donde muchas de nuestras denominaciones pentecostales bajan la guardia un poco ahí, porque tomamos a una mujer esta noche. Ella es una triptiz en la plataforma en alguna parte y la próxima noche ella anda cantando en alguna parte y va allí con una Biblia bajo su brazo. El Señor le llamó a predicar. Yo no dudo eso. Eso está bien, pero yo creo que esa mujer primero debe ser probada. Eso es correcto. Que sea probada, que la simiente crezca por un poco de tiempo y veamos qué tipo de vida la respalda. Porque aún la gente con lo que ella se va a asociar no creerá el testimonio de ella ni el testimonio de él. Cualquiera que sea, si la ven a ella una noche o a él una noche en el bar y la próxima noche allá con el evangelio, ellos dicen, ¿qué tipo de engaño es este de todas maneras? Pero cuando una mujer vive tal vida en la ciudad por un tiempo y alrededor de la gente, hasta que ven que hay un cambio en esa mujer, entonces su testimonio sobresaldrá. Hasta ese tiempo, es mejor que solo viva la vida hasta que se establezca. Amén. Ahora, no queremos esto de enriquecerse de la noche a la mañana. Eso. Y no queremos quedarnos con él, porque si se quedan con su dinero, yo digo, los ladrones entrarán y lo hurtarán. Y si ustedes tienen algo en su corazón por Dios y no lo expresan y demás y solo siguen posponiéndolo, bueno, después, y ese pequeño deseo que ustedes tuvieron una vez por servir a Dios, se les quitará. El diablo entrará y le hurtará eso y luego no tendrán ningún deseo de servirle a él. Así que si tienen el menor deseo, debe haber algo que aún los trajo a este desayuno esta mañana. Hay algo. La fe es por el oír y el oír de la palabra. Amén. Y debe haber algún deseo. Ustedes ni siquiera estarían aquí. Ahora, no permita que ese deseo mengue o una cosita de unirse o estrechar mano o ser rociado o algo por ahí. Encontraremos la empresa acreditada que esté establecida alguna que realmente
esté bien. Alguna buena empresa confiable que pague grandes dividendos. De esa manera, ustedes quieren hacer sus inversiones en algo que vale la pena. Y estoy pensando, la razón que pensé eso en esta mañana, creo yo, para este grupo, fue este joven rico principal. Este joven, como nosotros lo conocemos, llamado el rico principal. Él era un joven, sin duda de carácter fino. Él había sido criado en un buen hogar, tal vez en un lugar muy religioso, de la manera que él se acercó al Señor Jesús. Ustedes saben, Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Y él dijo, esto lo he hecho. Yo he observado esto desde mi juventud. Yo he hecho esto. Ven ustedes, él tenía un buen historial. Eso significa demasiado, porque ordinariamente él probablemente nunca se hubiera acercado a Jesús. Pero debió de haber habido algo acerca de Jesús que atrajo su atención, diferente a lo que él había estado acostumbrado en su sinagoga. Porque ven ustedes, Jesús era diferente. Amén. Amén. Y como este joven aquí acababa de testificar del Instituto Bíblico Moody, aquí un gran lugar, no cabe duda en lo absoluto, pero ven ustedes, un día leyó algo que, ven, era diferente a él, y él se le presentó la oportunidad. Y a este joven se le fue presentada una oportunidad de una inversión, siendo un hombre de negocios como él, era un hombre principal, por supuesto, él tenía grandes posiciones, y Jesús sabía que este joven tenía mucho potencial, porque la Biblia dice, mirándole, le amó. Él debe haber sido un muchacho de tipo amable, con un buen carácter, y un acercamiento fue noble, y su acercamiento fue noble. Él nunca llegó corriendo ni dijo, como algún pequeño rique de este día, diría, oye tú, ven aquí predicador. Esto no, eso no fue su acercamiento. Él se acercó y dijo, maestro bueno, ven, profesor o maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Ahora ven ustedes, él había encontrado a Jesús, aunque él había guardado los mandamientos, aunque él había sido fiel a su sinagoga y a la causa, pero sin embargo, él había encontrado algo en Jesús que producía vida. Ahora, la ley no tiene vida en ella en lo absoluto. La ley solo es un policía que le señala sus pecados, pero no tiene gracia para perdonar sus pecados. Amén. Solo le señala y le dice que ustedes son un pecador. Y eso ha sido tan distorsionado que ha sido traído al cristianismo solo una forma, solo para decir que debiéramos y hacer una declaración de decretos o leyes, estatutos del cristianismo. Y hemos sido muy aptos con seres intelectuales para presentarle esto al mundo, pero ven ustedes, no lo hallamos tomándole como ellos debieran, porque no tiene vida en ello. Ven, nosotros debemos hallar algo que todo hombre está mirando más allá de la cortina de eso, o alguna parte más allá, de donde él provino, y sabe que él viene, que él tiene que regresar algún día. Todos quieren ver eso, quieren saber que hay más allá de eso. Un cuadro muy hermoso. Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Se fijaron que él nunca dijo, cuando es echado fuera del hombre? Pero cuando él sale por su propia voluntad, cuando el espíritu inmundo sale del hombre y regresa este hombre y encuentra que la casa en la que él vivía ha sido barrida, adornada, entonces él va y toma otros 7 diablos, demonios,
espíritus inmundos y entran en este hombre, y el postrer estado de este hombre es 7 veces peor de lo que era en el principio. Se fijaron que el demonio salió por su propia voluntad y que regresó por su propia voluntad. Ahora, si esta casa ya hubiera sido ocupada cuando él regresó, él no hubiera podido entrar. Pero ven ustedes, él solo la encontró barrida y adornada. Es un cuadro muy hermoso de un moralista, como pensaríamos hoy acerca de un hombre que es uno que trata de pensar que sabe ir al cielo solo porque él dejó de apostar, o tal vez dejó de andar saliendo con la mujer que no era su esposa, o dejó de beber el día del año nuevo y le dio una hoja y se unió a una iglesia. ¿Ven ustedes? Él no. Él realmente no ha sido convertido. Él solo es un moralista. Y el demonio está usando moralistas. Son para que salgan y hagan una representación insensata, cuando realmente el verdadero poder del Cristo viviente no está allí. Ven, ellos. Pero el mundo está queriendo ver a Cristo. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el pámpano da testimonio de la vid, porque extrae su energía y vida de la vida. Bueno, la primera vid, el primer pámpano que provino de esa vid, o de esta vid, ellos escribieron un libro de los hechos detrás de ese pámpano. Vemos la manera en la que el Espíritu Santo actuó en su primera iglesia, esa iglesia de Pentecostés. Y entonces, cuando nosotros creemos que si esta vida original alguna vez da otro pámpano, ellos escribirían otro libro de los hechos detrás de ellos, porque es la misma vida que está en la vida. Y si el primer pámpano de un racimo de uva, y luego hallamos un racimo de aquí que tiene sandía creciendo en él, o calabazas, o pepino, sabemos que no es la vida que está en la vid. Por lo tanto, yo creo, aun cuando nos llamamos pentecostales, hemos fallado en representar lo real que Cristo ha establecido para que nosotros representemos el Espíritu Santo y la vida del Espíritu. ¿Ven? A veces representamos sensaciones y representamos gozo, pero, y eso está bien, pero hay más de ello tocante a eso. Hay un fruto que va con ello, que el hombre hambriento está buscando ese fruto del Espíritu. Y está en la cualidad que estaba en Jesús. Porque Jesús no solo era un hombre ordinario, Jesús era Dios. Él no era nada menos que Dios, no solo un profeta, aunque él era un profeta, él era Dios profeta. Él era la casa en la cual todo lo de Dios habitó. En él estaba corporalmente la plenitud de la deidad. Amén. ¿Lo creemos, mi hermano? Amén. Dios descendiendo para llegar a ser un hombre, para morir. Dios no podía morir como un espíritu, porque él no podía morir. Él es eterno. Y él no podía morir. Pero Dios se pudo hacer a sí mismo de tal manera para que él pudiera sentir dolor y él pudiera sentir sufrir. Y Dios no podía sufrir como el Espíritu Eterno. Pero cuando Él llegó a ser hombre, Él podía sufrir y sentir el dolor y las tentaciones
por las que el hombre pasaba, como Adán y Eva en el huerto del Edén, y todo lo demás desde entonces. Él tuvo que llegar a hacer eso para poder cumplir su propia ley, para tomar sobre sí mismo su propia ley. Él no podía haber sido la segunda persona. Él no podía haber sido la tercera persona. Él no podía haber sido nada más, sino la persona. Ven, él tenía que haber sido. Si yo tuviera la jurisdicción de esta congregación esta mañana, en la misma medida que él tiene la tierra, yo dijera, si alguien mirara al poste, él debe morir. Y esta joven católica sentada aquí hubiera mirado al poste. Bueno, ¿qué si yo dijera, después de todo, ella solo es una persona recién llegada en medio de esto, que ella muera irremisiblemente? Pero sin embargo, yo sentiría lástima por la damita, que si yo dijera entonces que este hombre aquí muriera en su lugar o muera en su lugar. No, eso no sería correcto. Bueno, ¿qué si yo dijera, mi hijo Billy Paul, permitiré que mi hijo Billy Paul muera en su lugar? Eso aún no es justo, porque el sufrimiento está sobre alguien más y me está dejando excluido de eso. Pero de la única manera que yo puedo ser justo, como Dios es justo, sería tomar su lugar. Yo tengo que tomar su lugar. Amén. Por lo tanto, Dios tuvo que ser manifestado en la carne para poder sufrir la muerte de la única manera que él podía morir. Y por medio de eso, él trajo redención. Y este joven vio en Jesús algo más que los mandamientos, algo más que los mandamientos tenían. Ahora, yo comprendo esto, caballeros, tal vez no es la fe que estamos tratando de representar, no. Somos pobres representantes de lo que estamos tratando de decir. Yo mismo lo soy, con rostro y corazón inclinado. El mensaje que me ha sido dado para la iglesia en este día, yo soy un pobre representante de él. Y mi vida, y aunque trato de hacer lo que es correcto, yo tengo mis altas y bajas, pero yo no les pido que miren lo que yo soy o lo que yo soy, miren lo que estoy diciendo. ¿De quién estoy hablando? Es del Señor Jesús. En Él está la salvación. Amén. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Amén. Gloria a Dios. Y este joven vio eso, que este hombre seguramente tenía a Dios en él. Y él podía mirar en los corazones de la gente y ver qué estaba mal. Y les podía decir de ello, podía resucitar a los muertos después que habían muerto. Ahora, él sabía que la ley no había hecho nada así. Él sabía que su propia iglesia no había hecho tales milagros como eso. Sin embargo, él estaba consciente que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob estaba vivo. Él no podía morir, pero él vio todo lo que Dios era en ese hombre llamado Jesús, y su corazón tuvo hambre. Y él sabía eso. Sin embargo, él era un miembro de una iglesia, un fino miembro de iglesia. Tal vez su padre era uno de los grandes, el síndico, o uno de los grandes ejecutivos, o algo en la mesa directiva. Y el muchacho había sido criado según esa ley, y él la había guardado reverentemente y la respetaba. Aún así, allí en el interior había algo que anhelaba de hallar algo más. Yo confío que eso esté en el corazón de todo hombre y mujer aquí esta mañana, de hallar algo que es real. Recuerden, ustedes no pueden regresar y hacer el segundo intento. Ustedes tienen que obtenerlo hoy.
del lado que el árbol se inclina, de ese lado se cae. Yo, amén. No hay ninguna escritura para un arrepentimiento en el futuro. Ese es tu tiempo ahora. No importa cuán popular llegue a ser hoy y un purgatorio en alguna parte. No hay tal cosa en la Biblia. Fue escrito en uno de los libros de los Macabeos o algún otro, pero no fue añadido a ella. Y miren, en ese libro únicamente se menciona el purgatorio. Sin embargo, en el resto de la Biblia no es mencionado en ninguna parte. Y después de todo, Jesús, hablando de este mismo joven cuando él murió, él dijo, hay una cima puesta que nadie jamás ha cruzado y nunca la cruzará después de la muerte. ¿Ven? Y eso lo concluye cuando Jesús así lo dijo. Y ahora nos damos cuenta de esto, de que esta hambre por esto, de llegar a ser un socio, o no un socio, sino una fuente de vida que existía en Cristo. Este joven estaba queriendo ser parte de ella. Exactamente por lo que Jesús estaba allí para poder dar el nuevo nacimiento. Eso es lo que tenemos hoy en día, la oportunidad de recibir el nuevo nacimiento, que llegamos a ser parte de Dios, ven, hijos e hijas de Dios, ¿entienden? Fíjense, igual que un pecado, la iglesia hace mucho que ha olvidado su posición, la denominación, alejándose ciegamente de esto, por medio de ciegos, guía de ciegos. Miren, si yo tuviera una gota de tinta negra aquí en mi pluma y tuviera una taza llena de cloro o una tinta puesta allí llena de cloro que usan las mujeres, miren, solía ser que el cloro, bueno, cuando me caía algo en mi camisa, cuando era solo un niño, mi mamá solía tomar un poco de petróleo o un poco de trementina o algo y ponerla a eso. Y trataba de quitarle el color de la mancha. Ella solo lo desparramaba, pero no estaba todo en un solo lugar. Pero ahora han elaborado algo llamado cloro o ese blanqueador quitará esa mancha al instante. Bueno, había una ley de Dios que bajo la sangre de un cordero que no quitaba el pecado, solo lo dispersaba. Y cuando el hombre pecó, él cruzó el gran abismo. Cuando pecó, apartando el mismo, se separó de Dios, no dejando para sí un camino de regreso. Pero Dios, con su tierna misericordia, aceptó un sustituto de él. Y este sustituto duró por miles de años, pero no quitaba el pecado, solo lo cubría. Pero cuando no produjo, pero Dios, en su poder creativo, creó esa célula de sangre sin deseo sexual en el vientre de la Virgen. Pero no solo cubre el pecado, omite el pecado, lo lleva tan lejos, a tal grado que nunca vuelve a estar en la mente de Dios. No tiende un puente para cruzar el abismo, sino que mueve el abismo. Dejen caer esa gotita de tinta en esa botella de blanqueador o lo que pudiera ser, y nunca, nunca volverán a encontrar ese color. ¿De dónde provino el color? Ahora nos damos cuenta de eso. Al preparar colores, yo no sé, yo no soy un químico, pero solo estoy diciendo, si hubiera un químico sentado aquí, ustedes pensarían que yo estaba trastornado mentalmente, o que yo no sabía de lo que estaba hablando, si usara estos términos, pero solo para hacerles saber lo que quiero decir. Digamos ahora que el color, ahora primero diríamos que vino, es algún tipo de ácido. Bueno, entonces, ¿de dónde provino el ácido? Tomémoslos
desde allá atrás y digamos, bueno, que fue un cierto tipo de ácido que se unió con otro ácido para producir un color. Lo cual, solo hay un color original, y ese es el blanco. Todos sabemos eso. Lo otro son perversiones de él. Ningún color sino el blanco. Ese es el único color verdadero que hay. Amén. Y ahora miren, nos damos cuenta de que esta sustancia química la describiremos desde allá atrás solo por un momento, y nos damos cuenta que tal vez digamos que llegamos a los átomos. Bueno, diremos que el átomo B1 y el átomo BC por 4 produce el negro. Si hubiera sido el átomo B8 hubiera resultado en rosa. Y luego una molécula, por eso, y eso resulta en negro. Ahora, eso muestra que había una inteligencia detrás de eso, que sacó al negro. Y entonces, si uno lo lleva más allá de eso, y más allá de eso, eso muestra, eso mientras sea una sensación, tiene que provenir de un creador. No puede haber una creación, sino un creador. Y entonces, ahora nos damos cuenta de que cuando esto entró a cualquier color, es una perversión. Y cualquier cosa, aparte de un hijo de Dios puro y sin adulteración, es una perversión. ¿Y qué es pecado? Es la justicia pervertida. ¿Qué es adulterio? Es el acto que Dios ordenó solo para llenar la tierra, para llenar la tierra que ha sido pervertido, que es una mentira, es la verdad mal representada. Así que ven ustedes, la cosa entera ahora es una perversión. Y el color original es el blanco. Tenemos que volver esto al blanco, aún siendo negro, fue pervertido en alguna parte. Pero cuando he dejado caer en esto, esa tinta, he dejado caer en el blanqueador, la envía completamente hasta allá atrás. Y es tan blanca como es el blanqueador. Nunca la volverá a encontrar. Llegó a su fin para siempre. Ahora, todas sus sensaciones, como nosotros, el pueblo pentecostal, nos gusta saltar, gritar, a mí sí. Yo creo todo eso está bien. Nos gusta hablar en lengua. Creo que es un don de Dios. El diablo puede imitar cualquier cosa que uno pueda producir en esta línea. Pero fíjense, entonces demuestra que algo está mal. La vía de Cristo no está fluyendo por la iglesia de la manera que debería ser. El cuerpo, la novia, no está pasando por allí como debería. Ahora finalmente se bloqueó en alguna parte. Amén. Fíjense cuando esto, sus pecados son confesados y sus pecados son dejados caer en el blanqueador de la sangre del Hijo de Dios, remite el pecado tanto que es expuesto en el mar de los ríos de Dios. Amén. Y ya jamás puede aún ser recordado ante sus ojos. Entonces, ¿qué hace eso un hombre? Un hijo de Dios, Dios nunca recuerda que fue un pecador. Ustedes son un hijo, ustedes son una hija. Ya no hay memoria de pecado en lo absoluto. Dios lo pone en el mar del olvido, el blanqueador. Amén. El mar del olvido es la sangre de Cristo que fue derramada por ustedes. Y por lo tanto, entonces ustedes, Dios, son padre e hijo por la gracia de Jesucristo. Amén. Amén. No por algo que ustedes hicieron, sino por su gracia. Ustedes son hijos e hijas de Dios y un participante de sus bendiciones y de su poder y de su vida. Su vida está en ustedes, porque ustedes son un hijo de Dios. Oh, si la iglesia pudiera tan solo representáramos eso. Amén. Con razón Jesús dijo,
Si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis. Ven ustedes las obras que yo hago, Juan 14, 12. El que cree, me confiesa y cree en mí, ven, las obras que yo hago, él las hará también. Porque Dios está en él, el creyente, al igual que él estuvo en Cristo. No es la plenitud que él estuvo en Cristo, pero él está en ustedes, al igual que estuvo en él, porque ustedes son hijos, porque ustedes son un hijo de Dios por medio de Jesucristo. ¿Estamos contentos por eso? Amén. Entonces debemos darle las gracias, debemos darle la gloria y debemos darnos cuenta que en nuestra vida no estamos representando 100% la vida de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos queda? Como este joven rico vio algo en Jesús y lo que él vio, eso lo quería tenerlo. Amén. Eliseo vio algo bueno en Elías, y yo creo que tú lo que tú tienes me lo de a mí. Amén. Entonces Elías le dijo, si me vieres ir. Amén. Y ustedes ven la historia, estuvo 11 años siguiéndolo. Amén. Dirá un hermano, pero ¿por qué se lo dio al tiro? No, hay un proceso. Este negocio no es de un día para otro, es un negocio. Hay personas que llegan a quedar botados porque quieren todo al tiro. No, hay que ir creyendo. Usted manténgase al pie del cañón, creyendo. Creyendo que hoy día no va a ser igual que ayer. Amén. Ni mañana va a ser cada día mejor. Amén. Y tiene que creer que en cualquier momento todo va a desaparecer. Amén. Porque usted no es el sanador, usted no es el creador, es Dios el creador. Entonces la falla del creyente es que no confía ni tiene confianza en este creador, que él lo va a hacerlo. Él quiere hacerlo. Y la gente siempre anda buscando al hombre, anda buscando a la iglesia, anda buscando a la bien, pero no busca lo que realmente lo puede cambiar. Amén. Entonces, el 89, como este joven, con su vida eclesiástica, podía ver que había algo en el Señor Jesús. ¿No le gustaría a usted en esta hora que la gente viera algo en usted? Y se acercara a usted. Que ellos saben, él ha visto a ese, no, en ese, no ha visto lo que ve en usted. Amén. Que ellos pudieran ver a Jesús caminando dentro. Amén. Amén. O como este joven, con su vida eclesiástica, podía ver que había algo en el Señor Jesús. Y él fue presentado con este problema para venir a Jesús. Sin embargo, era en contra de su iglesia. Pero él tuvo la audacia. Tenía algo acerca de él, que quería hallar un hambre, y él vino al Señor Jesús. Y este joven, yo pienso en él como alguien que se le presentó la oportunidad para esta inversión, pero él no estaba interesado en tal inversión. Estaba bien si podía seguir viviendo con sus amigos y seguir viviendo en las cosas que él estaba haciendo, afiliarse en ellas, y aún así no estaba dispuesto a rendirse. Ahora, ahí es donde hallamos el gran problema hoy, en la iglesia que conoce la Escritura. Miren, esta institución de la cual este joven acaba de salir, y este hermano bautista sentado aquí, ellos conocen esa palabra. Ellos son estudiantes de la palabra. Y aún así ellos dicen, bueno, nosotros creemos, nosotros lo aceptamos. Es igual que una botella de medicina, una cura, ven. No cura moralmente, pero
reproduce la vida de Cristo, ¿ven? Si ustedes toman el Evangelio, entonces llegan a ser parte del Evangelio. Y si llegan a ser parte de ello, como Pedro, Santiago y Juan, y ellos lo hicieron en Pentecostés, su vida es otro libro de los hechos vivientes. No hay manera de escaparse de eso. Jesús dijo en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. Pero la gente aprende y pasa por seminarios y escuelas para aprenderlos, pero ellos mismos no quieren nada de eso. Sin embargo, ellos creen que lo tienen. Si ellos creen que lo tienen, pero las acciones hablan más fuerte que todas las palabras. ¿Ven? Su vida lo prueba, lo que sea que son ustedes. Amén. Y este muchacho no estaba interesado en tal cosa, aunque esta gran inversión no solo era una cosa de la noche a la mañana, no solo fue algo que Jesús le preguntó, ven, lánzate en ello. Jesús había sido completamente identificado como el Hijo de Dios. ¿Cómo podía un hombre caminar hacia una tumba donde yacía un hombre muerto y decir, Lázaro, ven fuera, que no era Dios? ¿Cómo podía un hombre pararse en una barca cuando 10,000 demonios del mar juraron que lo ahogarían a él y a su discípulo aquella noche? Y podía poner sus pies sobre la cargadera de la barca y mirar hacia arriba y decir, calla, enmudece. Y los vientos y las olas le obedecieron. ¿Cómo podía un hombre mirar dentro de un corazón humano y decir, tú hiciste esto y eso, y esto y eso? Tenía que ser Dios. Amén. Fue completamente vindicado. Y no se le pidió invertir en algo que solo un pensamiento mítico o con culto. Fue completamente identificado en que debería invertir. Amén. Si él pudiera haber dicho, ahora yo no sé acerca de esto, pero ven ustedes, él lo llamó maestro bueno y él sabía que había algo. Pero aún así, él no estaba listo para tomar la medicina porque Jesús le pidió que hiciera algo. Y eso es lo que crea el estorbo para los hombres hoy, es que ellos creen que Dios existe. No hay hombre de buena inteligencia que no sepa que Dios existe. Pero si el hombre no reconoce a Dios, la Biblia claramente dice que él no estaba bien mentalmente. Él es un necio. La Biblia dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, pero si él cree que Dios existe, pero aún así él no está dispuesto a separarse. De la misma manera que Jesús le estaba pidiendo a este joven de negocio que hiciera su inversión. Él vio algo en Jesús que otros hombres nunca tuvieron. Él vio que había algo que Jesús tenía, que aquellos sacerdotes no tenían. Él vio algo que los rabí, los maestros, ninguno de ellos lo tenía. Pero él no reconoció a Jesús y reconoció que era Dios. Pero él pensó, bueno, si puedo entrar, pues, y no tengo que hacer todo esto, iré a darme cuenta. Pero él se dio cuenta de que solo hay un camino para venir. Amén. Y eso es lo que el mundo tiene que aprender hoy. Y Cristo es ese camino. Amén. No una iglesia. Amén. No una afiliación. No una denominación. Amén. O tan buenas como puedan ser. Y no tengo nada en contra de ellas de esa manera. Pero aún así, ustedes tienen que darse cuenta que es Cristo el nuevo nacimiento. Amén. Amén. Hombres, ustedes hombres de negocio de esta ciudad, yo no estoy condenando a sus iglesias. Mientras están sentados aquí, apreciamos que estén aquí, pero estoy tratando de venderle una seguridad esta mañana. No estoy tratando de vendérselo a ustedes. Yo soy un representante de eso, de esa empresa. Y yo les quiero decir que la póliza es gratis. Amén. Ven, y ella
está bien identificada en la tierra hoy, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por sus mismas obras, sus mismas señales, su mismo evangelio, la misma palabra, Él está perfectamente identificado como fue en aquel entonces. Amén. Ahora ustedes están aquí esta mañana por alguna razón. ¿Ven? ¿Por qué? Porque están aquí, de todos modos, hay un pequeño tintineo ahí adentro que le dice a ustedes, ahora no estoy diciendo que dejen su iglesia. Ustedes vayan a su iglesia, una mejor persona que la que eran cuando la dejaron. Y sería una luz asentada sobre un monte, una luz que se encendía y que no es cubierta con una canasta. Tendrán vida eterna. Amén. Y ahora nos damos cuenta de que esto pone al hombre directamente en el lugar donde la gente está hoy. La Biblia dice aquí, yo tengo una escritura escrita aquí a la que me gustaría referir. Jesús dijo en el capítulo 3 de Apocalipsis que la iglesia de la Odisea en esta última edad de la iglesia, y todos estamos creyendo que estamos viviendo en el tiempo del fin, y esta es la última edad de la iglesia. Ahora comparen esta edad de la iglesia con aquel joven rico, compárenlo. Ahora, ¿no dijo Jesús que la iglesia de Laodicea era rica? Se había enriquecido y de ninguna cosa tenía necesidad. La congregación dice amén. ¿No esa es la condición de la iglesia hoy día? Amén. Y aún así Cristo se ha desplegado a través de tres edades de la iglesia, a través de Lutero, a través de Wesley, a través de la edad pentecostal. Él se ha desplegado a sí mismo, Él, en su palabra de justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo, la restauración de los dones y ahora su propia identidad personal entre ellos. ¿Ven? Tratando. Y ustedes, jóvenes ricos, hombres de negocios de Chicago, esta mañana, ven, la Odisea, nos damos cuenta de que todas las otras edades de la iglesia, Jesús todavía estaba dentro de la iglesia. Pero la edad de la Odisea, Él está fuera, llamando, tratando de entrar. Y esta es la edad cuando la manifestación de Cristo viene a ser tan perfecta a la imagen de Cristo en su iglesia, a tal grado que las iglesias, como dijo el hermano hace un rato, está cerrando la puerta. Y uno así Él se para con amor llamando. Si un hombre tiene hambre o sed, amén. Nosotros, espera una puerta cerrada. El edad de la Odisea, la Biblia dice que sería de esa manera. Y ahora si su denominación le ha cerrado la puerta a tal mensaje y a tal mensajero, no yo. Yo soy su hermano, consiervo junto con ustedes. Pero el mensajero es el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Expresándose por medio de seres humanos. La iglesia que Cristo santificó para ese mismo propósito. Amén. Ahora a ustedes se presenta la oportunidad para hacer una inversión en esta vida eterna. Puede que su negocio sea legítimo y grande, pero hay un negocio más grande que la salvación de su propia vida. Ven, ustedes tienen la oportunidad. Amén. Ahora puede que su iglesia le eche afuera, pero en su totalidad. Pero Jesús nunca vino solo por una iglesia, solo por un cierto grupo. Él vino por individuos. Recibiréis al Espíritu Santo, el individuo. Ahora, esto es para lo que Él vino. Ahora nos damos cuenta de que la edad de la iglesia de la Odisea, ahora se le presenta la misma oportunidad de invertir en la misma persona que el joven rico rechazó rotundamente. Y así también la edad de la iglesia de la Odisea le está rechazando rotundamente. Lo echó fuera a él. Ellos aman. ¿Qué hizo este joven? Que lo que,
¿Qué fue lo que dijo? Él se fue triste porque tenía grandes posesiones. Esa era una gran oportunidad. Sin embargo, era tan rico que él se sentía que perjudicaría su riqueza. Me pregunto si la oportunidad de un hombre en los Kiwanis o en la logia o tal vez su popularidad de la iglesia, aún como un pastor, sería tan grande en esa denominación que ustedes se apartarían de la misma oportunidad y la rechazarían fríamente porque perjudicaría su herencia con la iglesia. Me pregunto si su mayordomo de la iglesia, la organización, es lo suficientemente grande para ustedes esta mañana que ustedes rechazarían esto. Algunos de ustedes, hombres que pertenecen a la iglesia y están aquí sentados esta mañana como hombres de negocios, piénsenlo. Al joven rico se le presentó eso y lo rechazó. Y Cristo se vuelve y le dice que la edad de la iglesia hará lo mismo en los últimos días. Amén. Miren, es en Chicago ahora que están siendo encarados para hacer una decisión. El tiempo se está acabando y ustedes la deben hacer de inmediato. Hagan su decisión por Cristo para que nazcan de su espíritu. Amén. 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 Y ahora nos damos cuenta de que este joven rico hizo esto porque él amaba el mundo. Él amaba su compañerismo con su organización más que lo que él amaba, el compañerismo con el Señor Jesús. Amén. Muchos de ellos esa mañana dicen, bueno, yo sería considerado uno de ustedes pentecostales, yo sería considerado un santo rodador, aleluya, si hiciera tal cosa. Ahora, ¿dónde está su tesoro de todo modo? ¿Está en su iglesia? ¿Está en su negocio? ¿O está en el cielo? Porque donde quiera que esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Amén. Así que por no hacer una inversión de vida esta mañana, su negocio llegará a ser ceniza algún día. Amén. Amén. Pues el hermano Vicente dice, el día domingo, el día que más se gana en la feria, y él no va a la feria. Y él siembra, planta, riega, cosecha, y sabe que el día domingo el mejor. Usted también es negociante. Sabe que es el mejor. Los negociantes que saben mejor lo que estoy hablando. Pero él lo rechaza. ¿Por qué? Si él trabaja toda la semana sembrando, regando, plantando y viendo el crecimiento y es su inversión y solamente vende el puro día sábado. Ojalá Dios nos ayude. Pues es que el hermano Branham dijo que trabajar al día domingo es pecado. Oh. Ojalá, no sé cuántos negociantes hay aquí. A Dios nos ayuda a todos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Así que el mejor lugar para invertir es Cristo. Amén. Amén. Hay que confiar en Cristo. Amén. Amén. Hoy día me decía el hermano Eleazar que había estado un poco tiempo mal de su trabajo y tenía ya los pasajes para estar en Nicaragua con los hermanos. Y el momento que estaba más mal, le sale un trabajo, una empresa por 600 millones de pesos. Él dijo, yo podría inmediatamente haber caducado mis pasajes y no ir a estar con los hermanos. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer un negociante ahí? Tiene que mirar la inversión que hay. Pero en Cristo hay mejor. Amén. Amén. Pues dice, si usted no invierte en Cristo, toda su ganancia va a ser ceniza. Amén. ¿Se ha fijado que hay hombres que ganan plata y no saben cómo se les escurre de las manos? Había un hermano que me decía a mí, del momento que yo dejé diezmar
y dejé de congregarme y ganaba no sé cuánto, ganaba no sé qué pasó, no veo la plata. Si es un creyente, Dios lo va a mirar. Amén. Amén. Ojalá Dios nos ayude a nosotros. Dios ayude aquí si hubiera uno o dos que estuviera mal. Amén. Puede que hay más de dos comerciantes. Amén. Los vamos a casar. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Al joven rico se le presentó eso, el 113, y lo rechazó. Y Cristo se vuelve y dice que la edad de la iglesia haría lo mismo en los últimos días. Miren, es en Chicago ahora que están siendo encarados para hacer una decisión. El tiempo se está acabando. Ustedes deben hacer de inmediato. Hagan su decisión por Cristo para que nazcan de su espíritu. Amén. Gloria a Dios. Y ahora nos damos cuenta de este joven rico hizo esto porque él amaba el mundo. Él amaba su compañerismo con su organización más que lo que él amaba el compañerismo con el Señor Jesús. Amén. Y aquí estamos viniendo aquí los hermanos que trabajan duro, quizás de lunes a sábado, y también a tener compañerismo, primero con Cristo. Y quizás el día domingo, el mejor día. Amén. El día que pueda empezar a resolver todos los problemas, pero tiene que ir hasta a reunión, tiene que tomar una decisión. Cristo o el negocio. Amén. Entonces un hermano aquí en la iglesia que no está aquí esta mañana tomó un día una decisión. Yo le dije, va a trabajar para Cristo el día domingo o te va a hundir con la familia. Y estuvo un buen tiempo. Y luego no tocarla, que mi esposo tenía deseo de pasar a verlo y lo paso a ver el día domingo y tenía abierto el negocio. Entonces se sintió nervioso, se sintió quebrantado el hermano. Yo le dije, no, si tú no tienes un negocio conmigo, tienes un negocio con Dios. Tú no me estás fallando a mí, le estás fallando a Dios. Amén. Pero tocar justo, quizás 6 meses no había ni un día y fue ese día. Pero Dios es grande. Y si Dios lo hace con un hermano, porque lo ama. Puede que los hermanos puedan pensar lo que quieran, mi hermano. Pero yo quiero decirle, haga negocio con Cristo. Amén. El mejor negocio, la mejor inversión es con Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Ve? Ya nos damos cuenta que este joven rico hizo esto porque él amaba el mundo. Él amaba su compañerismo con su organización más de lo que él amaba el compañerismo con el Señor Jesús. Muchos de ellos esta mañana dicen, bueno, yo sería considerado uno de ustedes pentecostal, yo sería considerado un santo rodador, aleluya, si hiciera tal cosa. ¿Ve? Ahora, ¿dónde está tu tesoro? De todos modos, ¿está en su iglesia? ¿Está en su negocio o está en el cielo? Porque donde quiera que esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Amén. ¿Y por qué el día domingo nos congregamos? Si naciera en el corazón de los creyentes. Porque el día domingo es el primer día de la semana. Y es el primer día que Cristo resucitó. Estamos honrando nosotros esa resurrección. Nuestra presencia está honrando al Señor Jesucristo. ¿Por qué cenamos? Porque creemos, y Él dijo que ese pan
era su palabra. ¿Y por qué tomamos ese vino? Porque creemos que ese vino, él dijo que era un nuevo pacto. Ah, era la sangre. Esto, hay revelación en nuestras vidas. Y no importa que nos, lo que nos llegue ese día, pero no lo vamos a dejar de lado. Entonces, algunos hermanos no han tenido revelación. Amén. Hay una revelación intelectual. Necesitamos una revelación sobrenatural. Hay hermanos intelectualmente, ¿ves? Conocen la escritura, conocen lo que dice un profeta, conocen todo, pero ¿y qué es de la vida? Estamos en el día de la vida. Amén. Yo no quería hablar nada, pero ya me puse a hablar. Amén. Oh, Dios nos ayude. Amén. Dios nos dé gracia. Y dirán los hermanos aquí, hermano Flores, que usted conoce, no ha pasado, pero hermano, los mejores trabajos en mi tiempo, cuando yo he trabajado, me salían para los fines de semana. Sí, es verdad. Y tenés que alimentar 6 muchachos, mi hermano. Pero los días de semana me salían los mejores trabajos, pero tuve que dejarlo. Los mejores trabajos los fines de semana es trabajar de banquetero. Y yo trabajar de banquetero, mi hermano, y estar ahí sirviendo y todo, ayudando, estaba parado en la puerta, ganaba la plata de la semana. Pero tuve que tomar un día y digo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estáis sirviendo Poncho la Romana? Está y esto. Y mira las mujeres cómo están. Y me está diciendo que eres creyente. Oh, Dios me dio duro. Y tuve que tomar la decisión. Amén. Aunque sería más respetado, pero la tomamos. Y yo creo que hicimos la mejor inversión. Amén. Y Dios nunca nos desamparó. El miedo que tenemos nosotros es, si la tomo, nos mete el cuco aquí en la cabeza. Párese usted por Cristo y Cristo se parará por usted. Amén. Está parado el reloj, hermano. Yo lo miro ahí, ¿qué razón? 9:30. Este paró, parece, porque ya hace rato lo veo que son 10 para las 3 justamente. Pues, lo miraba y seguía leyendo. Y de repente vi que se paró el hermano Núñez, se fue porque no puede, dice, muy tarde que la micro lo deja. Y dije, qué raro, y veo 10 para las 3. Más de que arreglar el reloj, mi hermano. Así que Dios le bendiga, mi hermano. Dios le ayude. La mejor inversión es Cristo. Es la palabra. Aunque usted y yo no tenga nada, invierta para Cristo. Y qué mejor que invertir nuestro tiempo en la palabra. Ahí hay ganancia. Amén. Dios lo bendiga, mi hermano. Amén. Padre, te damos gracias. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Te ruego, Señor, por este pueblo que tú has levantado. Te ruego, Señor, por los hermanos y las hermanas que están viniendo a este lugar, Señor. Señor, que los hermanos que a veces vienen los miércoles y los viernes y los días domingos no vienen, Señor, te ruego que tú bajes en revelación, Padre, en la revelación sobrenatural. Esta revelación que es una revelación que es prevaleciente y continuamente vivificante, que vivifica nuestras vidas, nuestras almas. Señor, que cada uno de los hermanos y los hermanos que trabajan en negocios, que ellos puedan ver que más allá del negocio hay una vida eterna. Hay una herencia incorruptible y está tu palabra, Señor. Te amamos, te bendecimos. Te damos las gracias. Estamos contentos, Señor, y estamos agradecidos, Señor.
Señor, que nos quedemos del lado de tu palabra, que lo estemos quedando del lado de tu gracia. Señor, te amamos y te bendecimos. Si tenemos estas reuniones miércoles, oración, si tenemos esta reunión hoy día, es para que nuestras vidas no decaigan, Señor, y poder llegar el domingo en una condición, en una atmósfera, oh Señor, ardiendo en tu palabra. Sabemos que este día miércoles o este día viernes no nos podemos encontrar todos, pero el día domingo tenemos un plan, Señor, divino de encontrarnos todos. Señor, tu gracia, porque venimos a celebrar el culto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El que un día estuvo muerto y ahora está vivo, y vivo por los siglos de los siglos. Te amamos, Señor, te bendecimos, te damos las gracias. Y no solamente es un decir, no solamente es un conocer, sino que tiene que ver una vida, Señor. Te damos las gracias, Señor, ahora a retirarnos. Permite, Señor, que tu palabra vaya con nosotros, que tu amor y misericordia nos acompañe, Señor. Los hermanos que tienen que tomar locomoción y a veces tienen problemas, que tu gracia sea, Señor. Gracias, gracias te damos. Te lo entregamos todo en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saluda a su hermano, a su hermana. El mejor tiempo que Dios nos ha dado. Thank you.